Muy buenas tardes a todos, hoy no tiene muy buena pinta esto. Está lloviendo en estos momentos de forma intensa. Vamos a conectar con el interior de la iglesia para ver cómo está el ambiente. Pues aquí dentro hay desolación de los hermanos, tristeza y nerviosismo, ya que aunque está lloviendo en estos momentos, todavía no se ha tomado ninguna decisión. De hecho, en estos momentos, al igual que en la tarde de ayer, la Junta de Hermandades está reunida en la sacristía para tomar una decisión. Hay que comunicar también que ayer, aunque vimos salir la procesión, pasada una hora y media de su salida comenzó a llover y toda la procesión tuvo que volver rápidamente al interior del templo. Vamos a ver las imágenes mientras esperamos esta decisión. Parece ser que ya tenemos decisión. Buenas noches. Tras un periodo de reflexión y habiendo dejado tiempo más que suficiente para dilucidar y estudiar las previsiones meteorológicas y observando que la situación no mejorará, esta Junta Mayor de Hermandades ha determinado suspender la procesión de Paz y Amor en atención a la preservación de las imágenes y enseres. Gracias a todos. Pues lamentablemente esta procesión no saldrá hoy, pero aún así vamos a ofreceros contenido para rellenar este horario en el que teníamos previsto ofreceros esta procesión. Justo detrás de mí tenemos los pasos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno que iban a procesionar hoy. Son nuestro Padre Jesús Nazareno y la flagelación del Señor. También se queda sin salir en la tarde noche de hoy la imagen de San Juan Evangelista, aunque le queda una oportunidad para ello en la mañana del Domingo de Resurrección. Justo a su lado tenemos ya preparada para mañana a la Virgen de la Esperanza con San Juan. Y justo donde está el retablo de Jesús de Medinaceli, que procesionó ayer, se encuentran los dos pasos de su hermandad. En la tarde de hoy iba a procesionar el Cristo de la Agonía, y también preparado para mañana tenemos el paso del Descendimiento. En la siguiente nave de la iglesia vemos el paso de Santa María Magdalena,
que aunque hoy se queda sin procesionar, aún tiene otra oportunidad mañana y también el domingo de resurrección, que procesiona con otra túnica. Justo al lado tenemos la hermandad de la Exaltación de la Cruz y Dulce Nombre, con el paso de la Exaltación, que procesionaba hoy. Y también vemos preparado el paso del Cristo de Burgos para mañana. Y antes de cruzar hacia el otro lado, vamos a ver un reportaje especial de cómo se han montado la mayoría de estos pasos esta misma mañana para la procesión de hoy. ¡Dentro vídeo! Pues como forma excepcional este año para rellenar estos minutos, hemos podido disfrutar de este reportaje. Conectamos de nuevo con Paula, que está ahora con la Virgen de la Soledad. Pues así es, me encuentro ahora con la imagen de la Virgen de la Soledad, que estaba también ya preparada para salir en la noche de hoy. No podrá ser así, pero aún tiene otra oportunidad para hacerlo mañana vestida de luto. También está preparado detrás de ella el paso del Cristo yacente para la tarde de mañana. Ahora vamos a ver bajo el altar de la Virgen de Riánsares el ritual de los armaos, que velan el monumento desde hace unos minutos y lo harán hasta la salida de la procesión de mañana. Estos armaos custodiarán el monumento 24 horas en guardias de media hora. Justo ahora vemos un cambio de guardia. Pues ya hemos agotado el tiempo que teníamos para esta procesión. Esperemos que mañana sí podamos disfrutar de la procesión del Santo Entierro. Hasta entonces.